Todavía no acabas de limpiar su madre, ¿verdad?
verdad, es un placer oír el rostro carnal. Oye, pero no se te mintieron. No mataron al mejor, mataron al menos pendejo. Dime cuántos ayudaron a escribir para dar ese éxito. Es más, tráigalos, güey, que quiero que sea parte de mi éxito, mi ejército. Solo soy yo de estas dos manos. Esta mente me ha apretado a mirar el otro universo. Ustedes ser una desgraciada fama de mi pobre sexo. Lo tuyo es pura comedia, a mí ya va de gran día infiel. No entendiste esa línea, güey. Quizás ellos tampoco, güey, pero con ellos no hay pedo, pues no espero que lo hagan. Pero tú, eres escritor, güey, perros de esos que mueren y nunca ladran. Pa' pronto, el discurso que tu vida, ellos son tu gente y van a lograr que decías que me estarías esperando, ya que tienes de frente, pero así que vamos a rifarse. Es más, el pedo no solo es objetivo. Respeto esencias, apariencias, preferencias, no sé, deseo de ser, de hacer un rey. Pero no tengo miedo de venir a tu tierra y pararte de culo y poner mi ley, güey. Me explico, un rap hecho en la calle. Si es cierto, entonces, ¿por qué crees que vas a tus carnales? Segunda preguntará.
y tercera tú responderás. Todavía te estaba soñando tú la de United Squad Round 1.
Son tres miles tres, como si los tres hombres de Sega. Tienes tres puentes libres y yo la maldita baja completa. Tengo tres razones o más para que esto presente te pueda aplastar. Y tú tienes tres razones para dejarte follar, eso es muy homosexual. Soy un ratito que hace en tus pulmones y usted son tus cigarrillos. Te las fumas a razón de tu cuerpo, mueres de agonía bajo mis tumores agresivos. Soy Paco Aguilar disparando y apuntando la pierna del relevo y mito. Y otra razón por la que yo soy Paco es que por mí en este juego estás metido. Soy un pezón rosado. Tú, uno en forma de toque. Tú eres unas nalgas con pelos, yo unas con aroma fresh. Cuando a tu mamá le pregunta cómo se llaman sus hijos con tu hermano, responde bien, bien, hablando de ti, y les dice, bueno, es que es el niño, güey. Abre líneas cortas y no le hagas todo por falta de talento. Si este hambre es corto es para darte ventaja, ya te lo quiero poco tiempo. Líneas cortas o cortas, yo siempre seré el primero sin escribir, y sin siquiera poderle contigo estarás muerto. Traigo magia de gallas piedras. Traigo gracia que traía que había estado de pequeño en guante blanco junto a tu tío en una fiesta de disfraces vestido de blanco y azul. Ah, yo. Vestido de blanco y azul. ¡Woo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Traigo magia de creer que te había dado de pequeño el guante blanco junto a tu tío en una fiesta de disfraces vestido de Michael Jackson. Un guante intermosa que la cruz acusaste para esta batalla la dejaré guardando y tú siempre como él y tratando de hacer el trabajo y siempre le estás cagando. Saca las barajas de cara para jamás desgarrarla para más información, no vale letra tu palabra. Tu cerebro tiene tiempo, tu ciencia está lastimada de tantos electroshock, tu mente no está haciendo nada. Venga hasta la batalla y para la buena suerte te vino a romper una pata. Ya te estoy rompiendo el cuerpo, venga a darme las gracias. Con el busco, yo me busco, le ajusto su mente y nudo, para el mundo y yo le juro que no puedo entrar al mundo. En segundos mis minutos, sus esperanzas que tuvo, ya te dije que les vuelvo a contar bailando, se tuvo. Caliento tu atmósfera al grado de que el ser se vuelva ácido. Soy una cabra del tiempo, casi que flash, no pueda correr tan rápido. Una habilidad general que aparente que el balón sea muy práctico y todas esas cosas juntas son las que provocan que el ejemplo sufra de Parkinson. Me la pelas tú y tu puta madre. Me la pela tu tía, tu prima, tu abuela, incluso hasta tu padre. A todos tus ancestros yo los he convertido en mis perras, o sea que si me la estás pelando, no te preocupes, que eso ya viene de herencia. Entonces... Que para el freestyle tú eras aquel y te sabía, yo te voy a explicar el detalle. Yo te propongo hacerlo a la vieja escuela, güey, y vamos tú y yo solos allá afuera y nos ponemos en la madre. Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo claramente si tu estilo está con otro? Dime tú cómo voy a tenerle miedo, güey, que a medio grado se le ocurre sacar el teléfono. Y ahora. Es sacando las palabras y extrayendo aquella esencia. Porque venir y tirarme, mirarme el pico y de repente taparse y volver a retomarme, no es tirar flow, yo le llamo problemas de dislexia. Si son de dislexia, hombre, porque se traba al hablar, al pendejo se le olvida que no te debes drogar. Y claramente puedo hacerlo más tigre que suena fuerte, DJ, suéltame el beat porque voy a partirle a su padre este inerte. Ah, sí, puedo ser el que tú piensas.
corazón, muy lejos de lo que pequeños los pasajes esperan.